amigos, hoy voy a hablar de la película Looper. La historia nos cuenta cómo unos asesinos llamados Loopers tienen el trabajo de matar a todos aquellos que son enviados a través del tiempo desde el futuro. El guión es básicamente un calco al de Terminator 2, con alguna pequeña diferencia, con algún matiz distinto, pero se puede decir que es eso, un refrito de lo visto en Terminator 2. La historia es tremendamente aburrida, aburrida, es muy lenta, no acaba de arrancar la película en ningún momento. Pero en ningún momento. Después, está plagado de incoherencias, de lagunas argumentales tremendas. Por ejemplo, hay un momento en la película en el que le ocurre algo al personaje de Will, y sin embargo, seguidamente, como que se ignora ese hecho, y no se explica lo que pasa. Es como que si fuese una línea temporal paralela, pero claro, eso es algo que me imagino yo, que supongo que sería así, porque no lo explican, es tremendamente confuso. Después, como digo, está lleno de errores, y no supieron sacarle lo que tenía el tema del viaje en el tiempo, que da lugar a muchas preguntas, a muchas cuestiones y tal, ¿no? Hicieron mal. Y luego, pues, bueno, están los actores, ¿no? Que a mí Willis me encanta. Y creo que es lo mejor de la película, su trabajo, que está genial el hombre, lo hace muy bien. Y así que en ese sentido no le pondría más mínimo pero a Bruce Willis. Pero luego están los demás. Joseph Gordon-Levitt, pues bueno, es que no sé, no puedo llegar a valorar su trabajo porque entre tantas capas de maquillaje y de prótesis que le pusieron al hombre, es imposible conectar con su personaje. Imposible. En ningún momento veo al personaje. Solo veo las putas prótesis de mierda que le pusieron para que su cara fuese similar a la de Bruce Willis. Un error tremendo, pero tremendo. Porque aparte de que se ve muy forzado, forzadísimo, es que no pega. Tenían que haberlo caracterizado de otra forma, poniéndole un corte de pelo distinto o similar al de Willis, unas lentillas y ya está. Y que el resto lo haga el trabajo, lo haga el actor. Una metida de gamba brutal en ese sentido, porque es que en ningún momento veo al actor, solo veo a un tío ahí con la cara llena de prótesis, que quedan cutrísimas y que no consigue transmitirme nada. Así que en ese sentido no puedo decir otra cosa. Luego Emily Blunt, que bueno, pues nada, está correcta, pero no sobresale, y el resto de actores pues lo mismo. Tan solo, como digo, destacaría el trabajo de Bruce Willis, que está muy bien. Luego, lo que es la acción, es un asco, en serio, ¿eh? Pero un asco, mira que había oído hablar, no, que hay una determinada escena que está guapísima, y Bruce Willis se marca un tiroteo tremendo, es la leche y tal. De verdad que no, ¿eh? De verdad que no. Yo vi la escena que comenta todo el mundo, la de que Willis entra y se los carga a todos y tal. En serio, ¿eh? Rodada con el culo, no me enteré de nada. Pero de nada. Es un asco, es que horrible, un puto asco. Luego el resto de acción, por decir algo, de la película. Que es que no tiene, la poca que tiene, como digo, es un asco. No sé, parece sacada de un telefilm cutre que tuvieron que rodar sin tiempo para planificar las secuencias ni nada, sino venga, a rodar ya que tenemos que pasar lo siguiente. No le vi nada a la acción de la película, nada, pero nada. Luego está el tema de los efectos especiales, de los diseños de vestuario y de, en fin, los diseños de todo, ¿no? De las ciudades, de todo, ¿no? Pues es de lo peor de la película, de lo peorcito, en serio, ¿no? De verdad. Salvo algún determinado plano de la ciudad, que se ve el barco y se ve, oye, sí, está bien, y alguna cosa más, pero el resto, en serio. ¿Quién se puede creer que aquí lo estamos en el futuro y vayan con revólveres que parecen de atrezo, parecen de juguete? ¿Qué clase de futuro de mierda es ese, señor? ¿Pero qué futuro es ese?
Y la basura de arma que llevan los bloopers, que lleva Joseph Gordon-Levitt, señor, ¿qué diseño es ese? ¿Pero qué diseño es ese? Si es una tubería de PVC. De verdad, que no se le ocurraron nada, pero nada. No digo que tengan que poner armas de rayos láser ni nada de eso. Pero no sé, currárselo un poco más el diseño, algo más guapo. No, resulta que las armas parecen sacadas del siglo XIX, revólver y un trabuco ahí de PVC. Por favor, señor, pero ¿quién fue el responsable de esto? ¡Qué asco! Luego, la máquina del tiempo. Esa es otra, la máquina del tiempo, señor. Parece una alcantarilla. Una alcantarilla, eso es lo que me recordó a mí. Diseño cero. Y luego el vestuario de los tíos. Es que es un asco, de verdad, ¿eh? La moto. Señor. De verdad, ¿eh? Es que no sé qué hicieron. Un asco tremendo, pero tremendo. Luego están los efectos especiales. El CGI de la película es un churro, un churro. La escena final en la que aparece la moto, a mí me dio vergüenza ajena, en serio, ¿eh? Pero vergüenza ajena. Hay alguna cosita contada, pero como digo, muy poco es. Es horrible, pero horrible, ¿eh? Una decepción tremenda la película, pero tremenda, porque yo me esperaba, yo tenía ilusiones con la película, me esperaba algo guapo, no sé, interesante, pero que va, un aburrimiento tremendo de película, salvando a Willy y poco más, un tostón, que mira que la vi con ganas, intentando, a ver, venga, tal, esto, a ver cuando arranque y tal, pero no. A la película le hacen falta un montón de cosas. Para empezar, escenas del futuro con Willy. Para que uno se intente meter la historia con ese futuro tan terrible y tan acojonante que nos quieren vender. ¿No? Aquí te lo tienes que imaginar. No sé, es que son tantas cosas que le faltan a la película, de verdad, en serio. Un asco y una decepción tremenda. Así que yo pensaba darle medio punto más, estaba dudando, pero no, le voy a dar un 1.5. Hasta la vista, baby.